I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing, take me. Y pues ya se fue el plomero, chavos. Así que recuerden, cuando algo no estén seguros de que lo pueden hacer, contraten a alguien que sí sabe. Esta plomería se complicó un poquito para lo que yo sé, entonces vino mi camarada que es plomero y como pueden mirar ya quedó todo. Les voy a explicar cómo estuvo el rollo. La ventila esta antes la tenían aquí porque esto era una tina, entonces estaba abajo de la tina, no estorbaba, pero ahora la pusimos en esta pared. Esta ayuda a que el flow del agua siga hacia donde tiene que ir. Luego aquí le instalamos esta T sanitaria, es más o menos como una Y, para ponerle el P-trap, la trampa, y aquí es donde va a ir nuestra coladera. Luego también cambiaron aquí el PEX, las mangueras, caliente y frío, estas ya no se pudieron correr más para allá, pero esta pared como quiera le voy a agregar 3 cuartos de pulgada, la voy a hacer más gruesa, entonces no, ya cuando haga eso, esto va a quedar tapado. Y como ven aquí, tenemos la válvula nueva para el shower, que está a 4 pies por código. Ahí está, a 48. Y luego tenemos nuestra regadera que está arriba. Y esta, por supuesto, que cuando salga baja un poquito, entonces va a quedar perfecta. Y ahora lo que vamos a hacer ya nada más es tapar el agujero este para que quede bien macizo. Vamos a tapar este hoyo, todo esto vamos a taparlo. Luego vamos a asegurarnos que quede bien al 100% para en el siguiente video vamos a hacer la pared más gruesa y vamos a seguir con el baño. Un paso muy importante que no se les tiene que olvidar, la puerta de vidrio. La puerta de vidrio va a ir más o menos aquí. Yo en esta regadera mi escalón va a ir al 40, del 40 para adentro. Entonces todo esto necesito que tenga madera. ¿Por qué? Porque si van a poner una puerta de vidrio que va a ir sujetada a la pared, quieren que donde tengan que hacer orificios y vayan a poner la puerta tengan madera. Entonces lo que yo voy a hacer, que ya corté aquí mi 2x4, se lo voy a poner aquí. Creo que no quedó. ¿Sí quedó o no quedó? Algo le estorba. Oh, sí, tiene basura. Ok, pues ya corté mi 2x4. Lo vamos a poner aquí. Y luego le vamos a atornillar de acá. Esto va a ser, y lo vamos a hacer de los dos lados, porque aquí va a ir el panel de vidrio y de este lado va a ir la puerta, que a lo mejor va a ser corrediza o a lo mejor va a ser de las que se abren así. Pero tiene muy, muy importante que hagan este paso, porque si no después no van a tener donde atornillar las puertas de vidrio. Y la puerta de vidrio pesa mucho, entonces si no tienen estos bloques de madera no se va a poder poner puerta de vidrio. Así que pónganse muy vivos con esos. Ok, en este lado no tenemos necesariamente un problema, pero sí las llaves, como estas están hechas para residencias como casas y esta es una traila, no tenemos suficiente grosor de hondo aquí. Entonces vamos a tener que toda esta pared, quitar el chirroc y agrandarla. Lo que la voy a agrandar van a ser 3/4. Le voy a poner un 1x2 enfrente de cada barrote para que me dé 3/4 más y así ya quede perfecto con la válvula. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a quitar el chirroc que falta, ponerle sus 3/4 a cada barrote y luego le vamos a poner el bloque aquí para la puerta de vidrio, que todavía no se nos va a olvidar eso. Y así, para que así ya podamos poner, después de que pongamos el bloque aquí, ya podemos poner el chirroc en la parte de afuera, la tabla de cemento o lo que vayamos a usar en la parte de adentro, y así ya vamos más o menos un paso adelante, porque
Se vienen muchos más videos donde les voy a enseñar cómo hacer la base de cemento, qué coladera voy a usar, cómo instalar el tile, cómo echar grout. Todo eso va a estar aquí en el canal, así que recuerden suscribirse. No se olviden de seguirnos también en TikTok, en Instagram y aquí en YouTube, suscribirse, porque vamos a estar compartiendo muchos secretos de cómo instalar el tile. Ok amigos, pues ya acabamos por el día de hoy. Lo primero que hicimos fue parchar el piso. Ya ven que ya habían hecho toda la plomería, entonces ya nada más nos quedó la pipa de PVC. Ya después haremos más con esto. Le pusimos 3 cuartos de pulgada más a toda esta pared. Y la razón fue que estas llaves de agua estaban un poquito afuera. Ahora ya van a quedar escondidas. También la válvula que está aquí arriba no tenía suficiente espacio, iba a quedar muy saltada. Entonces decidimos quitar el chirroc, pusimos madera de 3 cuartos en todos los barrotes. Entonces ya ahora esta pared tiene de grueso lo de una pared regular, que es 3.5, lo de un 2x4. El piso ya está listo y también tumbamos toda esta pared de chirroc, está nueva. A veces es mejor comenzar desde cero, porque si quieren empezar a parcharle un pedacito, otro pedacito, siento que es un poquito más de trabajo. Mañana, en el siguiente video, vamos a poner nuestro escalón aquí, que en inglés se llama curb o curva, muchos le dicen, para después pasar a poner nuestra tabla de espuma, que se llama hydrovent board. Lo vamos a poner en las 3 paredes, en el shower, en la regadera. Y en la parte de afuera de la regadera le vamos a poner drywall, sheetrock, tabla roca, creo que se le conoce en México, en el resto del baño. Entonces, ese va a ser el plan para el siguiente video. Recuerden suscribirse a este canal, darle like, comentar y nos siguen en TikTok e Instagram como OBF Tile, OBF Tile, y nos vemos en el siguiente video. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want.